Afuera está lloviendo un poquito. Está. Pero está mamalón el ambiente para una trompa de mañana. Ah, no, sí, sobre todo que hubo un chingo de acetona. Chica, no mames. Ay, perdón, me voy a otro lado, ¿eh? Pero pues puedes diluir eso sin problema en agua, porque las acrílicas son en agua. Muy buenas noches a todas las personitas. Hoy está lloviendo aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Y espero que en donde ustedes estén también esté, pues al menos haciendo esta función el agua de poder bajar la temperatura porque nos estamos asando. Ya saben que de por sí México es un lugarcito pues bastante caluroso en casi todos los lugares. Y está haciendo un pinche calor horrible que no te deja dormir. Estás sudando, estás... te suda la cola. Sí, te suda la cola. Estás tratando de conciliar el sueño y estás todo pegajoso, estás horrible todo este pedo. Pero a ver si con esta lluvia mella un poquito todo esto, al menos para los que estamos por acá en el centro. Y ya por si es que la lluvia llega por otros estados de la República, ojalá también les toque su pedacito. Récenle al señor Tlaloc, a don señor patrón Tlaloc, para que les traiga un poquito de lluvia. De antemano les estamos diciendo que está, insisto, está... lloviendo con truenos. Ahí están. Por si es que en algún determinado momento se llega a desconectar esta madre o nos llegamos a ir, es que muy probablemente se haya ido la luz. Así es que desde ahorita, desde el vamos, ya les estamos advirtiendo. Hay la posibilidad de que esto... Sí, claro, hay la posibilidad de ahorita de que... ¿Vos eres tú? Es perturbador. Cabe la posibilidad de que, pues... esta chingadera se muera de la nada, ¿no? Ahorita inclusive tenemos cerrada la ventana porque... ¡Temble aquí! Inclusive el ruido natural está llegando a más de la mitad de lo que capta el micrófono y esta chacharita sí está pegando duro. Esta cosa sí capta bastante bien. Pero bueno, vamos a comenzar con algo rapidito porque les recordamos que las tulpas de la medianoche son una historia... Y andar divagando un ratito, y la mera mera es Memorias de un Nahual los viernes. Así es que no voy a comenzar a esto, no sin antes andar distrayendo un poquito aquí a quien está a mi lado, a quien está pintando un cuadrito con un color, ¿qué color sería ese? ¿Coral? ¿Coral aperlado? A ver, ¿qué dice aquí? Pintura metálica base agua. Bien. Está pintando con nosotros la tía Clau, por eso no les ha respondido, porque la gente está preguntando que dónde está la tía Clau. Ay, que por qué no les ha respondido. Entonces es que estoy frustrando mis enojos en este marquito, que voy a poner un bonito dibujo que me mandó Miss Etoile. Esta Miss Etoile, o Carlita para los cuates. Estás, ¿cómo se llama? Frustrando la salida en vez de, ¿no qué? Sacando la frustración, sería que... Ah, no, en fin. Como sea. Estoy pintando. Ándale, justamente está pintando y por eso no está en el chat, porque mucha gente anda preguntando si por qué rayos no les... voy a cantarles. Tulpi babies, historias escucharán. Tulpi babies, aburridos no estarán. Tupi, babies. En la historia de hoy, no le tengas miedo a los truenos. Porque somos, ¿cómo decían en TED? Relampamigos. Si tienen la oportunidad de ver la película de TED, tiene muchas referencias. Y véanla, es de Seth MacFarlane, está bastante chida.
El día de hoy. Sí, soy la tía Clau. Buenas noches. Sí, es lo que también iba a decir. a mi lado, después de que dijo que estaba pintando, estaba sacando la frustración a través de andar pintando. Me recuerda cierto capítulo de Malcolm, el del medio, con Lois. Que también se pone a pintar para poder sacar un poquito del desmadrito que carga. Nada más que ella pintaba cochinitos. La cosa es de que en esta noche tenemos aquí a la tía Clau, que ya les cantó. Y ahorita. Segunda versión. Sí. Chispita. Ay, güey. Existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita es, vive en su corazón, chispita. Bien, y ahora la niña se refugia entre el pincel y las. Y el olor acetona. Sí, eso se diluye en agua, no se diluye con acetona. No, o sea, le estaba quitando lo que le quedó en el metal. Ok. Fue eso. Es igual. O sea, sí. ¿Puedo quitárselo con agua? Con agua. Las pinturas acrílicas se quitan con agua. Quiero oler la acetona porque huele rico. No. ¿Cuál es tu problema, carnalita? ¿Cuál es tu problema? No. Amigos, díganle algo. Bueno. El día de hoy, en esta nochecita, venimos a contarles algo de una manera un tanto cuanto extraña. Porque hace ratito estábamos precisamente platicándonos porque nos quedamos sin agua, tuvimos que salir tuvimos que salir para que la tía Cleo se pudiera bañar y la acompañé porque desgraciadamente ser mujer e ir sola en el Estado de México pues no es tan bueno. Desgraciadamente estamos atravesando una situación bastante culera y si tienen la oportunidad de que alguien les acompañe o de ir en bolita, pues adelante. Si tienen que salir solas, pues váyanse protegidas y recuerden primero ustedes antes que los demás. Ya saben a qué me refiero. Pero la acompañé para que pudiésemos ir a otra casa a que se bañara y todo eso. Mientras estaba pensando, ¿qué les vamos a hablar esta noche? ¿De qué les vamos a andar diciendo precisamente en esta noche? Y mientras ella estaba pues haciendo su desmadrito, yo estaba en la sala. Mi desmadre es bañarme, amor. Te estabas bañando. Mientras estaba ella ahí, yo estaba pensando, estaba recordando algunos momentos de mi ya casi perdida juventud, en donde mis cabellos no se pintaban con algunos cuantos tintes canosos. Ah, no es cierto, a duras penas tengo tres Just for Men. No, es muy probable que si subimos esta pendejada a YouTube salga el comercial de Just for Men. Pero en los tiempos en donde yo era morro, muy morro, en mi Oaxaquita querida, hubo una época, al menos que yo recuerdo, muy bonita, que era la secundaria. Fue una época, pues al menos para mí, bastante desmadrosa. Después de haber cursado algunos estudios con los salesianos, los cuales pues sí tenían un nivel un tanto cuanto más estricto en cuanto a sus clases, todo eso. Nos enseñaban inglés bien chingón, nos enseñaban muchísimas cosas y de repente caigo a una escuela, una bendita escuela que es de gobierno, que siempre me habían dicho, no güey, no vais a las escuelas de gobierno, porque pero yo estaba bien pendejito, estaba bien chamaquito. Te roban el lonche. Ajá, y te roban todo este pedo. He de decir que conocí a unas grandísimas personas, muchos de mis compañeros fueron muy buenos conmigo, no sé, eran hijos de la chingada, pero aún así no les deseo ningún mal, sobre todo porque muchos ya están muertos. El asunto de todo esto es de que se me hizo una época muy bonita, porque al menos nuestro grupo fue muy unido, ya saben, salirse a romperse a su madre junto con otros chavillos de otras secundarias, la clásica cáscara al final del día, andar quitando y destrozando las pinches bancas de los talleres, ya saben, cosas así normales. Estábamos en la flor de la edad, en la etapa de la juventud completa, y nos tocó a nosotros una época muy revolucionaria, porque apenas estaba entrando a través de una chingadera que a veces distribuían en CDs, a veces a nombre de... ¿Anime y el manga? No, eso es cosa de tacos. ¿Porno? No, y el porno estuvo cabrón en esas épocas porque todo tenía una nueva faceta. Estábamos en una revolución completa. Estábamos entrando en épocas del internet. En ese ratito en donde mucha gente pensaba que de verdad el internet venía contenido en discos porque los andaba repartiendo como hueso entre cierto partido político que no puedo decir cuál, pero tiene el mismo tono de piel.
Lo repartían en discos, en cualquier cosa, en cualquier pinche revista, ahí te andaban regalando discos de AOL, de AOL, o de Terra, si no mal recuerdo, con los cuales llegabas a tu poderosa casa y los ponías ahí y colgabas todo eso, quitabas el pinche cablecito dial-up para conectarlo a tu compu en Yo ese nunca supe usar esas madres. poderoso RJ45, ¿no? No, nunca. Pues estaba bien fácil, nada más desconectabas el cable que iba a tu teléfono, a la bocina de tu teléfono. Bueno, no a la bocina, sino a tu teléfono específicamente de la roseta, se lo pegabas al módem en la parte de atrás. No, no, no. O sea, yo nunca supe usar el AOL, que Ah, según decía que era internet gratis, ¿no? era la misma chingadera, de todas maneras tenías que marcar por teléfono. Y te ponías ahí, te ponías la contraseña y todo eso, y te metías, navegabas en ese fantástico mundo del internet. Internet. Y era bien bonito porque en ese tiempo todos éramos así como que vamos a navegar. Se pusieron de moda los cibercafés, que solamente en dos ocasiones me tocó ver que sí daban café. Nada más era para sentarse, amodorrarse ahí y andar tratando de ver chichis a 54 kilobytes por segundo. Y esas épocas eran Amiguito, ¿acaso estás viendo chichis? No, 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 ¿cómo crees? ¿Y esas chichis pa, mira, pixeleadas, güey? para los niños ochenteros y noventeros fue un desmadre poder ver nuestra primera chichi. Y el poder verla en Ay, la internet. primera chichi que vieron fue la de su mamá. Ah, no, sí, de eso, por cierto, me recordó un meme. De eso sí, pero una chichi ajena a lo que tú conocías, en el cual en una etapa precoz, ¿No como lo fuera la era. de la prima? Ajá, ¿qué? Saludos, Monterrey. No, en esas épocas era difícil porque no sabías, o sea, internet estaba entre comillas en pañales. Todo tenías que buscarlo a través de Alta Vista. Nada Alta vista, nada no tiene que ver con mames. Alta Brisa, que es un lugarcito allá en Tabasco. Que si no se quema, se inunda, si no se ¿No me inunda, habías dicho que estaba embrujado o algo dicen que está así? embrujado. O sea, Alta Quiero Brisa. historias de ese lugar. ¿De Alta Brisa? Sí, hay una ceiba que está por allá que dicen Amigos que es de donde se aparecen de varias madres. Tabasco, por favor, manden sus historias de esa plaza rara que dijeron De Alta Brisa. que está bien rara y así. Y aparte hay un, que me habías dicho un gobernador, un padre que había matado No, gente o un así. gobernador que anduvo matando, bueno, sí, anduvo matando gente, sobre todo que tuviera que ver con la religión, anduvo quitando Cristos, vírgenes, santos de las iglesias, o sea, Ah, sí, fue un también. cabronzón por allá por Tabasco, pero esos son pellejos de otro costal. A lo que voy con esto es que en esa época de vorágine completo, en donde nosotros estábamos pasando de la revolución completa de nada más hacernos pendejos en Paint, en la computadora, en ese poderoso Windows 98, Windows 2000 o Windows Me, no mames, apenas estaba entrando el XP. Estábamos de verdad alucinadísimos con poder entrar a esas cosas, ya no solamente sacar información de la chingada Encarta, ya no solamente andar quitando estas imágenes de la Encarta toda bien culera, que podías copiar todo el documento y tenías que darle formato porque si no te aparecía en una Calibri, si no mal recuerdo, una Calibri Bold color café. Pegabas ahí tus chacharitas y hacías tus trabajos ahí en las poderosas Encartas de 4 o 5 discos. Ya podíamos navegar mi internet, podíamos meternos a esos sitios míticos donde todos decían, a huevo, tenemos que abrir nuestra cuenta en Yahoo, tenemos que abrir nuestra cuenta en Terra también, que fue muy popular aquí en México, tenemos que abrir nuestras cuentas de correo electrónico para poder acceder a esos sitios como Latin Chat, esos Latin sitios chat, no donde uno mames. decía, a huevo, soy otaku, voy a la zona oscura, porque ahí en la sección negra, creo que era, la zona negra, porque era de rojo, creo que era de amor, ¿Y amigos, la negra qué había? era otakus, sexo, y no me acuerdo qué otras madres, pero eran cosas bien raras. Qué buena Creo combinación, que era la ¿eh? sala 9 o la sala 7, no me acuerdo. Pero ahí te metías así como a tratar de platicar con ellos. Después de que entablabas alguna plática con alguna morrilla por ahí. O que alguien, posiblemente igual de gordo que yo, pudiera estar del otro lado. No sabías porque solamente era Cerecita 69 o una cosita así. ¿Qué te traes contra las cerezas? ¿Qué te A pasa? huevo. Estaba esta. No tengo que decirte que yo sí conocí a una persona, Ajá. no sé qué fue de su vida, no sé qué fue de ella ni nada, pero de algo sí estoy bien segura. Se robaron sus fotos, o se robaron, sus fotos para, páginas de porno. Que actualmente también lo están haciendo. Pero es que es muy gracioso porque tú vas así en otras páginas que Ajá. no tienen nada que ver y te sale el, pues sí, los comerciales. Ajá. Y es así de, güey, a esa morra yo la conozco. Oye, ese sillón yo lo conozco.
Oye, espera, no mames. Y se lo tuve que pasar a una amiga así de, oye, de pura casualidad es esta morra. No mames, sí es esa morra. Madres, ¿cómo crees? Sí, era la misma morra. Y es así de, güey, quién sabe en qué acabó esta chava, que sí, sí estaba muy locochona, ¿eh? ¿Qué Y pedo? creo que era peruana o no sé qué pedo, Pues no sé, a mí me tocó salvadoreña. las épocas muy tempranas de todo esto, inclusive cuando toda la gente decía, ¿me firmas mi metro? Mi Mi Petroflog. Metroflog, en lo cual todos, absolutamente todos, te iban a decir que tenían a la pinche Mónica Murillo ahí. ¿Quién es Mónica Mónica Murillo? Murillo, si tienes oportunidad, googléala. Vas a identificar luego, luego a la muerte. Era en la época de los emos. Era en la época donde todo mundo ponía una pinche firma horrible. Hasta el final, ¡firma mi metro! Y estabas como pendejo ahí, firmando metros. ¿Sabes qué? El Metroflog fue el antecesor del Instagram. Sí. A huevo que sí. Metro, esa, el metro, el Fotolog también, me acuerdo de esas madres. Pero eso ya es como un poquito más para acá. Pero iba a meterme, no tan yéndose al Metroflog. ¿Te acuerdas de Mónica Murillo? La reina del high five ahora es. Hi-Fi, entonces ella ya salió del Metroflog en esos momentos. Chécala, como en Ahora es imágenes. una influencer de Instagram. Nada, no vale madre. No, pícale en fotos para que más o menos identifiques la cara de la morra y vas a darte cuenta de quién es. Y es muy seguro que la hayas visto. Porque esa morrilla siempre subían fotos de esta chavita. Y entre ese espacio de todo eso, teníamos una manera de cómo comunicarnos por IRC, los chats en esos momentos. Entonces la gente te decía, estás chateando. Estás Te la pasas chateando. únicamente chateando ahí, no solamente en Latin Chat, sino que salió esa poderosa herramienta donde tú dabas a conocer tu poder a través de la aplicación Plus de esa chingadera. Y a través de algunos hackcitos que te hacían sentir como Hackerman, donde tú te metías al pinche MSN Messenger y te dabas a conocer por los pinches zumbidos en flogging completo que les aventabas a todos los demás. Y personalizabas tus emoticonos. A veces era una cosa horrible poder entender las cosas crípticas que te enviaban tus cuates, porque los muy pendejos, al momento de que añadían emoticones, lo ponían con las letras. Entonces tenías que esperarte como pendejo a que cargara todo el pinche, las palabras que decían, porque a veces era una grandota, o no sé, No, decía ¿sabes lo una. que yo hacía? Lo ponía entre dos puntitos. Dos puntitos, no sé, hop. Dos Ajá. puntitos. O dos puntitos, hop dos y ya. Esa era la idea. Los emoticones entre ese paréntesis, porque también escribías entre paréntesis, los emoticones normales del MSN, pero esos babosos nunca le pusieron así, sino así tal cual era la pinche letra y la ponían y eran crípticos. O sea, tenía cuates que estaban bien pendejos, siguen estándolo, no se les ha quitado. En donde, ahora sí, ¿quieres que se abra un poquito más la ventanita? Porque ya se me está empezando a juntar calor. No, ¿qué? No Ahí está. quisiste. No, es que hace ratito estaba lloviendo más fuerte. Ya, mi amor, no El pasa sonido nada. ambiental, sí, no nos dejaba escuchar. En donde era horrible poder tener todo eso, pero era un método de comunicación donde todos estábamos ahí. De repente salía alguien por ahí con la notificación, los sonidos que llevaban esas notificaciones, o andarle pasando GIFs muy, 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 pero de verdad muy arcaicos, en donde eran algunas letras o en su defecto que juntabas letritas para poder formar alguna imagencita. O, ya sabes, el clásico sticker que salía el pinche cerdito bailando. El sticker. Sí, el sticker que salía el cerdito bailando, el chavito que te aventaba un globo con agua. No, eran zumbidos esos, amor. ¿Zumbidos? Sí, esos eran zumbidos. Hace mucho tiempo que de esas A mí cosas. cómo me cagaba que me mandaron un chingo y apenas se iba reproduciendo uno y todavía faltaban otros siete. La máquina pujaba, nos ponía cara de excitación y se quedaba trabada ahí. De la cara del señor que está así. No sé cómo se llama esa cara. Pues, entre esos tiempos arcaicos en donde nosotros Tiempos estábamos, arcaicos, pues, no sí, no mames. mames, Si eso nuestros tiempos eran arcaicos, ¿qué serán los ese tiempos de fue nuestros 2001, papás? 2002, 2003, 2004. Ok, O sea, fue hace ¿y los de casi nuestros 20 papás? años. Prehistoria, casi, casi. No, Pinche calvo. nada, bueno, porque por cierto, mis capitos, ya. Si tienen oportunidad, ya se abrió la convocatoria para que puedan registrar a sus papás si tienen más allá de 50 años. Allí en mi vacuna para que pueda registrarlos para que se vacunen. Va. Bueno. Dentro de esas cositas súper viejitas que mucha gente se quedará así como que no mames, somos tan viejos. Sí, somos tan viejos. Y había algo bien curioso, porque dentro de los mismos foros de MSN había chats que a veces eran por región. Estaba Oaxaca, Veracruz, Puebla, dentro de lo. No, no del MSN Messenger, sino era MSN Chats.
En donde habían varios pendejos que tenían un martillito, que era el martillo dorado, con el cual te podían expulsar, o el martillo, bueno, que era el admin directamente, y los martillos de madera, podías poner varias pendejadas, y ahí te la pasabas platicando con un sinfín de parias que pues, en esa época éramos nosotros, donde ponías algunas cuantas cositas, pero no podías, como dejar de pasar un ratito ahí platicando con esos extraños, que muchos de ellos se llega a conocerlos. Y en esas ¿Tú fuiste épocas, ese extraño, sí, yo fui uno de esos. Y resulta de que dentro de todo esto, dentro de todo este vorágine de cosas nuevas, salió uno de los mejores servidores peer-to-peer, en ¿qué es donde eso? Peer-to-peer, ¿qué? peer-to-peer es un tipo de servidor y de programa en el cual tú puedes descargar información que se encuentra almacenada en otra computadora. Mientras más, Ah, ya, como el Ares. exactamente. En los cuales no se basa, no tiene su base en semillas, como los torrent, sino simplemente era por otros güeyes que también lo tenían y lo podías descargar. En esos servidores se encontraban tres que eran unos que destacaban, que era el Ares, el LimeWire y el Kazaa. Ah, pero el Kazaa estaba bien infectado de virus, Ah, sí, el ¿no? Kazaa Y era. porno. Podías encontrar. O sea, buscabas. Porno, Mickey, No sé, porno. buscabas sirena de Sin Bandera y descargabas tres clips porno y te salían dos testigos de Jehová ahí en la descarga. Y precisamente dentro de estas cosas se dio algo bien extraño que se suscitó precisamente allá en Oaxaca. Y esto a raíz de que, pues obviamente estábamos bien pendejitos y creíamos que todo, absolutamente todo, era bueno. A mí me gustaba utilizar mucho el Kazaa porque podías ver No los todos son previews. los Simpson, Ya señor. sé. Me gustaba mucho el Kazaa porque podías tener una previsualización de la pendejada que estabas bajando y ya te dabas cuenta que no era la nueva canción de Linkin Park, ni tampoco era un clip porno, aunque dijera que era Maribel Guardia en calzones, una cosa así, o en su defecto que decía que era un video real o video de duendes reales. Resulta que no era nada de eso y podías previsualizarlo. Ahora bien, después de ponerles todo Esta pequeña esa pequeña introducción. introducción, he de decirles que Ahí nos vemos. ahí nos vemos. Adiós. Si quieren saber más de todo esto, recuerden, nos vemos el viernes en... No. Después de toda esa pinche introducción pedorra, recuerdo mucho que en una ocasión yo me conecté, eso de conectarte de una mamada, porque pues, te conectabas y al rato tu mamá venía con la pinche chancla y decía, ah, pendejo, no mames, yo quería hablar, y ya te tenías que andar desconectando. Recuerdo muchos cuates que tenían errores de conexión, o sea, no existían esos pinches modems pedorros de actualmente, sino que de verdad por alguna pendejada alguien en la casa levantaba la bocina, chingaba a su madre la conexión, Ah, sí. y estabas ahí escuchando y tenías que volverte a conectar. Y Era en. como escuchar al diablo, amigos. Sí, ¿no? Y aparte en esas épocas el señor Slim se hinchaba de lana Ah, sí. porque el cabrón cobraba, o sea, era la misma chingadera que llamaras. ¿Cómo decirlo? No era la misma chingadera como actualmente, que llamadas larga distancia y locales son la misma mamada, porque pues, es la misma chingadera, pero en esa época te cobraban las de larga distancia y teníamos un servicio medido, no era así de puta, las llamadas que quieras, no, 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 nada más 100 tenías 100 minutos. llamadas, No, 100 minutos, no, amigo. 100 llamadas, era 100 llamadas locales. Y tú, porque eras fresita y tenías los planes ahí, pero para los mortales que teníamos el que llama paga, era un horror hablar a celular. No, 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 no teníamos como esa partecita, y aparte las llamadas a larga distancia eran también una mamada. Y de repente tenía cuates que dijeron, güey, es que mi papá ya me regañó porque, pues no mames, llamé como 200 veces para poder volver a conectarme en todo el mes, y eran, güey, no mames, ¿por qué? Dice, pues se desconectan a cada rato, pinche conexión se cae, güey. Entonces, No mames, carnalito. sí, lo sé. Dentro de estas conexiones que a veces uno tenía, pasaba ratos en donde pues platicabas con gente que estaba echando desmadrito en su compu, porque nada de teléfonos, nada de todo esto, no existían teléfonos inteligentes todavía, y platicabas con personas que estaban detrás de una computadora. Y en uno de tantos, uno de nuestros cuates que estaba allá en Oaxaca, yo acuerdo que me metí al pinche chatcito de ese lugarcillo. Y me puse a platicar con varios compas que, pues, no mames, tenía mucha gente ahí conocida. Y uno de ellos dijo, no mames, ¿qué creen? Estaba descargando algo por el Kazaa y me espantó un chingo. Y fue de, no mames, pues, ¿qué fue? Dice, pues, mira, la neta me puse a bajar una canción
Pues de una que sale en Dragon Ball. Es decir, una canción que sale en Dragon Ball. Sí, una canción de Marilyn Manson que sale en Dragon Ball. Y así de, oh, ok. Sí, ya sé, eran anime video musics. En esas épocas juntaban canciones de anime con con videos de, bueno, videos de anime con canciones o música, generalmente rock, generalmente Linkin Park o Marilyn Manson. Y le dijimos, pues, ¿qué te salió? ¿Qué pedo? Y dice, estaba buscando todo esto, pero encontré un archivo. Y lo empecé a descargar pensando que era todo eso. Y dice, dejé la computadora toda la noche, porque antes tenías que dejar toda la noche. Pues bajar 30 megas era un chingo. O bajar 5, 10, 15 megas, te tardabas un putero. Dice, dejé descargando toda la noche. Y en el casa que tiene previsualizador, me di cuenta de que era un video que nada tenía que ver con todo eso. Le preguntamos, güey, ¿qué era? Y dice, pues, la neta, es un video casero. Le dijimos, pues es porno, güey. Dice, no, no es porno. No hay tlacuaches, ni salchichas, ni No, nada de no, eso. no, 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 nada de no, no, eso. no, nada de eso. Ni Nada de eso. pelos. No, no hay pelos No ahí. hay Bueno, pelos. sí, pero no. Dice, es que quiero mandarles capturas de pantalla de todo esto, pero no me deja. Al momento que trato de hacer una captura de pantalla, sale una pantalla negra. Oye, aquí están los tres. Sí, ahí Acá están todos dan los su puñetos ahí. fotógrafo. Dice, sale una pantalla negra y no puedo. Y es que antes pues le ponías imprimir pantalla y ya podías pegarla, pero pues este güey, al que el momento de querer imprimir una pantalla de un video que estaba corriendo, obviamente no capturaba la pantalla. Nomás salió un cuadro negro y no lo pegaba en ese momento en un documento de Word y no los quería enviar. Era como Carlos Trejo. Ahí se puede ver el fantasma, ¿ya lo viste? Y es así como de, no, amigo, yo no veo nada. Sí, no. La cosa es de que el güey nos andaba describiendo qué demonios era lo que estaba pasando ahí. Y durante esas épocas, pues yo me portaba muy bien, demasiado bien, estaba bien pendejo. Y no me acuerdo por qué demonios me castigaron sin internet. Pero después de que nos dijo que estaba raro el video, yo ahí me perdí completamente la pista. Pasaron muchos años y después pues ya en ese momento que ya estaba Facebook, imagínate cuántos años habrán pasado. Ya estaba Facebook, ya estaba ahí varias opciones para poder comunicarte. Y me topé con algunos antiguos amigos que teníamos precisamente en esos foros, en esos chatcitos. Y les comenté, oigan, no mames, durante esa época pues ya jamás volví a ver a este güey, a este chavo. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con él? Y me dijeron, ah, no mames, no, no te supiste eso. Y digo, pues no, güey, no Se mames. murió. Después de otras cuantas cositas, dice, pues dijo que descargó un video y que los primeros segundos del video se veía la catedral de Oaxaca. Dice, pero grabado como con una handycam. Dice, O sea, tiene buena calidad. pues para la época sí. Grabado en una handycam de las que apenas empezaban a digitalizar las cosas. Entonces el video era de 320, creo. Donde la calidad no era muy buena, pero se lograba notar. Dice, después de que pues tú, güey, desapareciste, y sí, desapareció durante un buen rato. Dice, le empezamos a decir, no, ¿qué pedo? ¿Y qué más hay del video? O sea, quita, cancela tus demás descargas y deja descargando ese. Dice, y es que se me hizo raro porque en ese momento ese video pesaba casi 400 megas. 400 megas para la época que era. Estamos hablando a 52 kilobytes por segundo en ese tiempo de dial-up, más la reducción que de por sí se aventaba, que Una te gusta. hora. No, nah, mames. Fácil unos 7 u 8 días. Fácil. Sí. No. A mí, yo dejaba descargando y me acuerdo de la última canción que llegué a descargar ahí. ¿Sabes qué daba coraje? Dejar descargando música y que las pinches canciones se bajaran con error. Sí. Yo dejé descargando varias Qué canciones pinche y tristeza. 4 megas me tardaban a veces toda la pinche noche. Porque Oaxaca. Pero bueno, le dijeron que dejara descargando todo eso y en varias ocasiones, dice, de varios días seguidos, así que no, pues es que levantaron la bocina, lee esto, lee esto, lee esto. Dice, nosotros no lo pelamos tanto. Dice, hasta que se hizo las reuniones, porque a veces se reunían ahí los del chatcito y se ponían a echar chela, se ponían a chupar y tomar todo eso ahí por el andador turístico. Yo estaba muy chavito y muy pendejo y nunca me dejaban ir. Era como los Dead Meats en su momento. Dice, de estas cosas, pues este güey nos dijo, oigan, ¿y si vienen a mi casa para que ustedes vean el video? Para que lo vean ustedes.
usted mismo. Ajá, y es un... Pues va, güey. Ahora, cuando nos juntemos, según lo que me dijeron estos güeyes, no, pues se juntaron. Y decidieron ir a la casa de este cabrón. Dice, no, no estaba tan lejos. Se supone que él vivía por la noria. La gente de Oaxaca sabrá más o menos por dónde estaba la noria. Una parte de Oaxaca no está tan lejos del centro. Dice que fueron caminando para allá. Y sí, llegaron. El güey vivía con sus, con sus papás. Les se los presentaba. Ah, miren, esos pendejos son güeyes del chat, la, la, la. Mira, mami, son mis amigos que encontré en internet. Sí. Y la mamá así de, no mames. Sí, mándalos a la chingada. Bueno. Dicen que entraron a pues, donde estaba este güey con su poderosísima, y sí, la neta, el chile, Windows XP. Dice que checaron todo eso. Dice que el, su compu era de esas compact, que estaban como gorditas, que tenían dos bocinitas aquí moradas. Okay. Dice, miren, güey, lo que encontré. Y dice, empieza a checar todo eso y les puso el preview de esa madre. Ya se había descargado casi 20 megas de los 400 que estaban ahí. No, esto le faltaba un verbo. Y... dice que estos güeyes que fueron a ver todo este pedo, que el video comenzaba haciendo una toma de la Catedral de Oaxaca. No conforme con eso, dice que estaba haciendo un paneo así de todo eso, y que de repente él cambia la, la toma y es el mismo güey, pero siguiendo una chavita. O sea, el mismo güey que... el mismo güey o huella, no sé. Que estaba tomando esa y siguiendo una chavita. Ajá. Y le estaba siguiendo rumbo a Santo Domingo de Guzmán. Okay. Por el andador turístico, pasando lo que viene siendo la Biblioteca Pública Central Estatal. O sea, cabe mencionar que por ahí pasa un chingo de gente. Pasa un chingo de gente. Pero, ¿sabes cómo se veía? Dice estos güeyes, ¿sabes cómo se veía, cabrón? Que la venía grabando, pero más o menos como a la altura de que él la tendría como a la altura del pecho. Ajá. Y desde ahí iba siguiéndola, porque o sea, ella... cruzando. Ajá, ella era el foco principal del de la toma de la cámara. Okay. Dice, estos güeyes se les hizo raro el ver esta situación y le dijeron, güey, pero pues ¿cómo es que estás descargando esto? Y se les hizo extraño, ¿no? Porque pues, en ese momento pues no tenía la manera de poder ver creepypastas o madres así, pero pues era un vato que estaba acosando a una chava. Era un vato que estaba siguiendo una morrilla y con el título... que decía algo de Dragon Ball y decía otras madres, pero no tenía nada que ver con con lo que se suscitaba en el video, ¿no? Okay. Y se le hizo extraño. Ahora, el asunto de todo esto es de que, dice, pasó el ir a ver a este güey, ¿no? Se siguieron ahí pasando los días y en un día de tantos este güey les dice en el chat, ¿sabes qué? Ya se descargó más de este video, pero ya no lo quiero descargar. Ya me dio culo. Ya me dio cosa, güey. Uh-huh. Y estos güeyes preguntaron, güey, ¿por qué? Y dice, es que creo que sí siguió a la chavilla. Y yo pienso que le hizo algo. Y estos vatos así, pues no mames, pasa el video o una cosa así. Dice, es que no puedo pasar el video, nada más se ve la previsualización en el casá. Y es un, güey, ¿por qué? Intenta grabarlo de alguna otra forma y todo eso. Y dice, no, pues es que no puedo. No encuentro la manera de poder hacerlo. Tendría que venir a mi casa para checarlo. La cosa es de que estos güeyes se juntaron tres chavillos y fueron a la casa de este vato. Y los tres, de los cuales yo llegué a platicar con dos de ellos, y los dos de ellos concuerdan, fue de que estos vatos encontraron un video donde están siguiendo una chavita que van a secuestrar. Y ¿no? Deja todo eso, no se logra ver si es que le secuestran, si es que todo eso. Obviamente, porque no. Cambian las tomas. Uh-huh. La primera están haciendo un paneo directo en la Catedral de Oaxaca. Uh-huh. La siguiente están siguiendo una chavita. Siguiente toma, se ve que están, según estos vatos, en un lugar muy similar a Hueyapan. Por donde están, no tanto por donde están las presas, sino en el camino que va hacia la sierra. Okay. Y eso por la distancia más o menos que llega a verse hasta el fondo. Y en la cuarta se ve que están enjuagando unos cuchillos. Y no se logra ver tanto porque ya se estaba haciendo de noche. No saben específicamente qué demonios era, pero estos güeyes le dijeron, vato, termina de bajar esa madre.
Y este güey, no mames, no mames, ¿qué tal si la policía llega a ver estas madres o una cosa así? Pues no mames, ¿esto qué pedo? Pues sería así de, es una copia, la bajé de aquí y ya, o sea, pues tu historia te salvaría, Sí. ¿no? Cuando les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Dice, nosotros entramos en un modo de decirle, vato, ¿sabes qué? Y si yo fuera mi caso, yo lo borraría. Y otro, no, pues yo sí lo descargo, güey. Nada más para ver, a ver qué sale, ¿no? Y otros dicen, no, a la chingada, güey, ¿qué tal si es que te rastrean o una madre así? Muy friqueados en esas épocas porque pues, no sabíamos el poder todavía que podía tener internet. Claro. Y la cosa se puso medio curiosa. Curioso, eso Curiosa. es curioso. Porque en una de tantas el vato dejó de contestar. Deme. Y lo veían conectado, porque lo veían ahí en el chat, pero el güey ya no, Ya no mandaba ya no mensajes. mandaba mensajes. Okay. Y se les hizo raro porque lo tenían ahí, lo tenían ahí, lo tenían ahí. Cabe mencionar que los mensajes en ese momento no se guardaban, No. de los chats no se guardaban Bueno, al para nada. menos de que tú pidieras una copia de respaldo de, bueno, no, bueno, del Messenger, pero no sé si del No, de MSN los Groups. chats de esos no se guardaban ninguna copia. Pero esos güeyes decían, no, pues es que siempre estaba conectado, pero pues no, 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 y no, y no. Y dice, un día de tantos, este vato les dice, ¿saben qué? Gracias por ser mis amigos. Y simplemente dicen, se desconectó. Dice, pasó más o menos como unos 3-4 días y ya nos dio como un poquito como de, pues no mames, como cosita de decir, güey, ¿y si vamos a buscarlo a su casa o una cosa así? Y se fueron a buscarlo a su casa. Y sus papás, dice, fueron los que abrieron la puerta. Dice, preguntamos por ese güey. Y ese güey simplemente dice que sí estaba en su casa. Los papás dijeron, este güey sí está aquí. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a dejar que se junte con ustedes. Dios, ¿qué pasó? Bajo ninguna circunstancia vamos a dejar que ustedes se junten con este cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, nosotros dijimos, ah, pues igual le encontró un porno, pensaron que nosotros éramos mala influencia o todo eso. Y cabe señalar que tal vez, y solamente que tal vez, sí. Dice, ¿Te la vuelvo a abrir? pasó, no, estoy, pasó el tiempo No pasa nada, amor. y jamás lo volvimos a encontrar en esos foros ni nada de eso. O igual y se cambió como el nick que siempre tenía. Pero mucho tiempo después salió una noticia de que estaba circulando entre los chavitos de la secundaria un video de cómo le sacaban los ojos a una chavita. No, era ese video. Madres. Resulta de que en la secundaria se estaban rolando estas cosas. Más allá de la mamá de obedece la morsa y todo este pedo. Un video real, grabado muy culero, de estas cosas. Y la cosa fue de que lo subieron y lo estaban transmitiendo. Bueno, lo estaban resubiendo a algunas cuentas peer-to-peer con los nombres de Dragon Ball, de Goku, de Ranma o cositas así para que los ¿Todavía chavitos. existirá eso? Sí, igual y sí, para que los descargaran, Ajá. para que más morritos los Se descargaran traumara. y se llevaran esa parte. Claro. Después de mucho tiempo, pregunté con un amigo que estuvo trabajando directamente para inteligencia allá en Oaxaca, para la policía, y le pregunté, oye, güey, ¿en algún momento llegaste a escuchar acerca de todo eso? Dice, no mames, eso está muy en pañales, güey, y pues no mames, policía cibernética en esas épocas no había. Ni existía, Pero deja, ni pregunto, güey. Mis güeyes que están arriba, superiores. mis superiores deben quizás haber escuchado alguna madre así. Pasa el tiempo y me lo vuelvo a topar y me dice, ¿qué onda, pendejo? No mames. Güey, pregunté por tu esa madre. Y dicen que sí. Dice que sí existió Ah, el video. el video. Ajá. Y le digo, sí, a huevo, yo sabía de ese pedo. Porque yo me acuerdo cuando estaba en primera secundaria, los güeyes de tercera secundaria estaban diciendo que le pasaron, lo pasaron, y fue causa de expulsión de muchos chavitos. De muchos chavos porque tenían ese video. Y dice, sí, ¿quién sabe qué fue de ese video? Dice, no, no hemos podido rastrearlo y sobre todo por los nombres tan,
muy tan pendejos que tenían. Sí, claro. Pero lo que llegamos a escuchar, y de una persona que estuvo ahí, dice, yo sí vi el video. Y lo vi completo y se abrió una carpeta de investigación respecto a todo eso que se cerró. Y se cerró por tiempo. Pero era de una chavita que se veía fresa, dice, y a duras penas se llega a identificar el rostro de la chava. Pero una de las cosas que se tiene es de que la llevaron a un lugar solo, un lugar que se ve medianamente árido, y ahí fue donde aparentemente la golpearon y le sacaron los ojos, aun cuando ya estaba viva. Dice, el video es muy largo y al parecer los videos que tenían los chavitos, o los que estaban pasándose los chavitos, Eran eran infantes. los primeritos minutos de esta madre. Oh, madres. Dice, por lo que estos güeyes lograron bajar un video que pesaba más o menos 400 megas, que al parecer ese era el video completo, y dice que estos hijos de la chingada se estaban burlando de la chavita cuando le estaban sacando los ojos, y no conforme con eso, agarraron mezcal y se lo aventaron en la cara con las cuencas de los ojos abiertas. Dice, la cosa fue de que eso no quisieron hacerlo tan sonado, pero al parecer, los güeyes que hicieron esa madre sí los agarraron. Okay. Nada más que los agarraron por otras cosas, pero dicen, no he podido investigar bien cómo está todo eso. Dice, ya tiene mucho rato. Tendría que meterme más a buscar qué pedo con todo esto. Le digo, pues güey, no mames, búscale. Y me dice, no mames, pendejo, tengo que pedir favores para poder saber de esas madres. No es así de gratis, carnal. Ay, dice, no, no, no está así, pero dice, igual y poco a poco, güey. Y yo así de a la verga. Le digo, ok. Pasa el tiempo y dice, pasa el tiempo y luego me vuelvo a topar con este cabrón. Le digo, oye, güey, ¿sí preguntaste por esa madre? Dice, no mames, cabrón, está mucho más pesado este pedo De lo que creí. de lo que aparentemente. Dice, porque al parecer, de donde comenzó este pedo, fue en Tabasco. Se pasó a Oaxaca, brincó a Veracruz. Y en Veracruz fue donde se hizo más grande este desmadre. Terminó en Tampico y el vato creo que se peló, güey. El vato, al parecer, sí se peló y no lo lograron agarrar. Era un cabrón, un chavillo, al parecer, De dinero. de varo, ajá, Sí, claro. que iba buscando morritas y todo eso y las buscaba para hacer todo eso. En esas épocas no existían carpetas abiertas de feminicidios como tal No, y aparte les valía como 3 kilos Ajá. de las que se cargan los señores del Sí, ministerio, dice, ¿sabes? no, y dice, aprovechando estas cosas, pues alguien estaba haciendo todo este pedo con impunidad y las iban a dejar a lugares muy, muy, muy apartados, muy alejados. Dice, pero al parecer este güey logró hacer al menos unos 20 videos, que nada más tiene como en contexto el lugar donde están tomando, el sitio este. Algunos sitios extras donde están todo eso y que van persiguiendo a la persona. Dice, pero más allá, dice, ya no saben, güey, porque aquí nada más fueron como tres o cuatro casos. Dice que nada tenían que ver aparentemente en relación con esto porque los videos jamás los sacaron. Sino simplemente cuando encontraron determinada evidencia de otros lugares, empezaron a comparar que sí era muy similar El modus el operandi, modus operandi. claro. Pero realmente fueron pocos los videos que sacaron de todo esto. Y algunos de ellos, dice, tenían el título precisamente de que era algo de Dragon Ball, de AMVs, de Ranma. Y dice, y había otro video en ese momento que decía las chicas superpoderosas. Dice, no, no se sabe bien qué es ni cómo se dio. Desmadre. El desmadre, pues simplemente se hizo añejo y ya no continuó. Ya no se continuó todo este pedo. Y fue de la verga, güey. ¿Y qué pasó? Se desmayó. Dice, pues nada, no mames. Dice, pues nada, güey. O sea, simplemente se desestimó por tiempo. Sí, Dice, pero claro. Fue ya. como de, ah, ya pasó el tiempo de esta cosa. Ajá. Archívenlo. Pero, dice, lo que nos ha causado más ruido fue de que, al parecer, y después de todo este tiempo, dice, hay mucha gente que aún debió haber conservado los videos, pero como por morbo,
no los fueron sacando. E inclusive hasta la fecha. Dice, tuve un ratito en el cual me puse a buscar videos que fueran similares a estas cosas y nunca los encontramos. Sin embargo, hay mucha gente y dentro del colectivo general de las secundarias y preparatorias de esas fechas que se acuerdan de ese video y se acuerdan cómo demonios pasó. Dice, es un pinche video perdido, un material totalmente perdido que no se va a encontrar fácilmente y que tal vez, solamente tal vez, debe existir alguna copia por ahí perdida En el internet. en el internet, Sí, obvio. pero no ha salido ¿Quién lo porque se comparte? confunda con un chingo de pendejadas y ya nadie hace AMVs de Dragon Ball. Igual y sí, pero dice ya con... Sí, no, sí debe de haber debe de haber todavía. todavía. A huevo Dice, que pero sí. debe de estar por ahí perdido. Ajá, claro. Y lo último que me llegué a enterar es de que al parecer era alguien pesado y que básicamente dieron carpetazo a la investigación y a la chingada. Es así como de, no te metas en mi basura. Sí. Está bien. Y al parecer, en Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Tampico, hubo un pinche vato enfermo que estuvo haciendo de las suyas y el muy hijo de la chingada estuvo subiendo al CASA videos de las madres que hizo, poniéndoles otro título, a sabiendas de que eso haría que la gente los bajara. ¿Cómo ves? No manches, esta historia me sorprendió. 10 de 10. No, pues se me hizo raro porque hace poquito que, bueno, no tiene poco, tendrá como 3, 4 años, que vi este amigo que no lamas eso, pinche clavo. La otra vez te pusiste mal por andar lamiendo pinturas y ahorita quieres otra vez. No, usted no aprende, ¿verdad? Y luego que tenemos agua. Que le he preguntado cosas y el güey me ha dicho, no mames, es que hay un chingo de madres que se andan ocultando. O sea, si te pones a checar cosas de inteligencia, sí hay cosas que ocultan bien macizo, güey. ¿Es tu amigo? Sí. Ah. Y ya lo conoces, ya te lo presenté. Ah. Él fue el que me dijo. Ah. Sí. Sí, Él sí, fue el sí. que me dijo Sí, todo sí, este sí. pedo. Ah. ¿Está muy cabrón? Sí, no, pues la neta, el chile sí. Y en esas Verga. épocas, súper en pañales No, pues yo no llegué a mucho. Yo solamente llegué al video del soldado que le cortan la yugular y todavía escucho cómo se está ahogando con su propia sangre. En esas épocas yo me acuerdo que Creo que salían... era como muy fácil y muy común que te toparas con ese tipo de videos, Pues ¿no? yo me acuerdo que en esas épocas podía pasar, bueno, al menos allá en la central de abastos de Oaxaca, había ahí, sigue, supongo que sí, debe haber un pasillito antes de llegar al Fayuca. Hay un pasillito del lado de la zona seca, si no mal recuerdo, de allí de la ciudad de Oaxaca, que es donde se ponían a vender un chingo de películas. Y era un pasillo así enorme, ya no creo que vendan películas, o quién sabe, tiene mucho tiempo que no paso por allá. Y me acuerdo que en ese tiempo eran los famosos videos de cañitas, que Ah, eran, videos de fantasmas. eran compilatorios de fantasmas, pero a huevo te decían que era de Videos de cañitas. cañitas. Que te los vendían en VCD porque ni siquiera existía todavía del todo el DVD. Eran VCDs de videos de Los VCDs eran los discos que venían las películas como en dos o tres CDs. Sí, eran CDs, video CD. Pues sí, era calidad 420 y Amigos, acabo venían de tener algo bueno. en tres o cuatro en cuatro CDs. Ya mucho tiempo después empezaron a sacar los No DVDs. manches, me acuerdo que mi papá me compró un Discman que era MP3, VCD y podía reproducir películas ahí. No mames. O sea, sí lo creo, pero estaban caras esas madres. Pues sí, más o menos. Cuando Bueno, es que el mío era de medio cachete. empezaron Medio cachete, a manejar medio cosas de para ya poder machete. reproducir MP3 y Sony empezó a sacar el sistema ATRAC. ¿Nunca te tocó ver de los DVDs que eran así súper Sí, chiquitos? los DVDs minis de 400 megas, si no me recuerdo. ¿Y esos por qué nunca se...? No se popularizaron, tampoco podías meterle tanto. ¿Es en serio? Sí. Pero una película así, ¿no? Sí, nada más que, por ejemplo, en la bandeja de entrada de cualquier computadora viejita, tiene la bandeja para un CD normal y dentro tenía la bandejita ¡Rabio!
para poder poner estos CDs chiquitos. Pero si tú querías ponerlos en algunos de DVD, no tenía para poder meterlo. Entonces era un disco inútil porque no podía reproducir. En las LAP no había problema porque podías colocarlo ahí en el lectorcito, pero en los otros a veces no se podía. Y aparte, pues no podías grabar todo eso. Sí se intentó sacar, de hecho, se intentó sacar grandes en formato grande. ¿Tú los has visto? DVDs grandotes. Ah, los láser. Los láser, ajá. Que eso sí hasta la fecha siguen existiendo, pero pues, entonces, imagínate. Yo siento que hasta son muchísimo más delicados que un DVD normal. Porque pues no manches, entre más grande, más pinche desmadre es eso. Sí, no. Que se te vaya a rayar, que se te vaya a caer. Aparte son pesadísimos. Sí. No, y en esas épocas me acuerdo que era fácil llegar con el vato este, y aparte de poder pedirlo porno, le podías llegar a decir, oye, güey, ¿cuál es el último video de Cañitas? Y me acuerdo que llegaron a la compilación de, horribles, por cierto, compilación de Cañitas número 11, y yo los tenía todos, y a pesar o de sea, que... eran horribles, pero los comprabas. ¡A huevo! Era de, era de las pocas veces que tú podías, sin tener que esperar a que saliera el otro rollo, el pinche Maussan o el Carlos Trejo, poder verlos, y porque... Y Maussan no haces Cañitas. No, sé que no es de Cañitas, pero aún así era como la parte rara donde metían eso. Y que estaba el video del 9-11, del OVNI que se aparecen las Torres Gemelas y sale hecho la puta. Entonces, hay un chingo de cositas bien extrañas en esas épocas. Y me acuerdo que el vato este raro vendía algunos cuantos videos. El vato este raro. Sí, era un güey que llegué a conocer ahí. Vendía unos videos bien raros que era Face of the Dead. Que eran compilaciones de videos snuff. Eran compilaciones de videos, y no sé si es que alguien llegó a tenerlos, pero eran BCDs, en los cuales eran compilaciones de güeyes que los electrocutaban, de güeyes que se morían, de grabaciones sobre todo de noticieros, que lograbas ver esas madres, o de un carro que aplastó a un güey y todo eso. Tengo compilaciones que hasta la fecha siguen editando, pero dentro de esos, en algún momento al vato le pregunté, oye güey, aparte de esas cosas, ¿tienes algo bien oscuro? Aparte del snuff, ¿tienes algo más dark? Y me dicen, no, pues mira, tengo, imagínate, empezaron en esa época a llegar videos de Tlalpan y madres así. Dice, güey, tengo estas cosas o estas con de Tijuana que le dicen el burro. O sea, cosas así. Le digo, no, güey, no cosas sexosas, güey, sino pues más morboso pues en ese sentido. Tú dijiste oscuras, esas madres son oscuras sexualmente. No, o sea, más morbosón de esto. Y dice, sí, hay un compilado, pero ese yo no lo tengo. Dice, cuesta mucho trabajo encontrarlo, pero son videos de... gente que andan matando aquí en México. De los sicarios. Y es lo mismo que le dije, güey, de los sicarios. Dice, no, son snobs. Le digo, no mames, videos snobs de como muy underground. Dice, sí, ni siquiera tienen portada, nada, o sea, no se pueden colocar acá. Deja, pregunto con quién, el vato que nos provee a todos estos. Enfermo, ¿sabes? Espérate. Dice, deja, pregunto al vato que nos provee todo esto para ver qué pedo. Dice, porque pues solamente han preguntado como 3-4 personas de esas cosas, pero pues deja ver qué pedo. A la siguiente semana, porque siempre iba los sábados, voy y le pregunto, ¿qué onda, güey? ¿Qué te ha llegado de nuevo? ¿Qué trajiste? Dice, de lo que tú me dijiste, dice, lo primero que se me quedó viendo fue raro, pues, dice, porque se me quedó viendo y dice, tú no estás aquí para vender estas cosas, solamente hay alguien que está autorizado para vender eso. Si te lo dijeron por error, simplemente di que no tienes nada de eso. Le digo, ¿neta? Dice, sí, y dice, yo me llevo con el otro vato, el que sí los vende. Ajá. Y le digo, ¿y eso, güey? Dice, pues, este güey dice que, o al menos a mí me dijo, y supongo que a los demás, que si preguntaban por estas cosas, que dijera que no se venden, que no tenemos y que nada más. Lo único que tiene son, pues, estas madres, ¿no? The Face of the Dead, y alguno que otro de Cañitas y madres así, pero más, no. O sea, es que también, no manches, quieres la gorda. Ajá, y dice, ese güey sí los vende. Pero solamente son por recomendación. Y para poder entrar en ese pedo tienes que pagar 2,500 varos para que ese güey te pueda vender. Y depende del material, así se vende. Dice, pero hay güeyes que vienen como con así con una pinche cartita, así tengo, güey. Dice, así como lo checa, nada más checa los números, dice, porque vienen por número. ¿Es como el club de la pelea? Algo así, pero dice que pero de los distribuían, nuevos. Ajá, de estas madres. Le digo, ¿es neta? Venga. Dice, sí. Pero pues me dijo que si la neta yo quiero seguir teniendo mi pinche cajita aquí, güey, de donde vendo mis pendejadas. ¿Ya ves? Por tu culpa dice, el muchacho iba a perder su trabajo. Dice, no, pues este pedo ya, me va a mandar a la chingada. Dice, porque esos terrenos no los venden ellos, los vendía la letra.
La letra. El narco. Ah. Pues tendría sentido. ¿Cómo ves? Está muy macizo ese pedo, ¿eh? No, y me dio mucha curiosidad de llegar a preguntarle, oye, güey, en algún ¿No se momento. pintó? ¿No se pintó? Ah, ok. No, pues pero, si es que se pintaba. De decirle, oye, güey, y puedes decirle a ese vato de, si es que él los ha visto. Y resulta que el vato ni siquiera los veía. Nada más venían como por numeritos y ese güey es el que distribuía nada más. Me da el 3, el 5, el 1 y el 6. Eso hace mucho tiempo. Ya después, o sea, yo pasaba ahí cada sábado porque iba por películas piratas. Sí. Pero, y anime. Y yo también por anime. Que nunca vi, por cierto. Compré pues mucho anime que jamás vi. Sobre todo porque esos hijos de la chingada lo traían a cada rato así como por actualizaciones. O sea, salía el nuevo capítulo y ahí como pendejos volvían a quemar todo hasta el El tope último y capítulo. hasta el último capítulo. Pero te lo vendían como el nuevo, pero tenías a huevo que chutarte los otros. Y a menos que tuviera sus menús todos feos, podías adelantarle. Si no, ahí estás como pendejo tratando de adelantarle. Pero bueno, ya después de cierto tiempo ya no apareció ese güey. ¿Ves lo que ocasionas? ¿No? Y en No, el no lugar fui yo. donde estaba, pusieron una tienda donde vendían cositas para regalos y madres así. Pero ya no estaban esos güeyes ahí. ¿Ves lo que provocas, Daniel? Pues ya ves. Está muy cabrón. De hecho, a mí no me llaman la atención esas cosas. Por mis hermanos lo veía, pero. No, pues, supongo que todos en algún momento de la secundaria, la prepa, tenían como esa clase. Estaban muy pendejos, ¿no? No respetaban como lo que es la vida humana y también el sufrimiento de todos los demás, pero por morbo llegas a querer verlo. Algunos, ¿no? No de siempre. Hay gente que dice, no, pues a huevo, ahorita te metes a unos blogs ahí donde puedes verlos. Y sí, pero una cosa es verlo por morbo, pero ya cuando te metes, por ejemplo, de paramédico, una cosa así, verlo en vivo, oler la sangre en vivo, tener ahí a las personas que están suplicando por querer vivir, que te están llorando en pedazos, andar levantando pedazos de las personas que están viendo cómo tratas de salvarles la vida. De hecho, ahorita que vi Gore, no había unas películas HSBC de recopilado de cosas Gore y así. Sí. ¿Cómo se llamaba esa madre? Face of the Dead. ¿No era otro nombre? No, eran esos. ¿Sí? Sí. Y ¿Seguro? te digo, sí, eran esos. Y el estar ahí en presencia de todo esto, el poder oler la pinche sangre, el poder estar ahí, te quita todo el desmadrito de, oh, vamos a ver un pendejo que se voló los sesos. Está muy culero cuando te topas con eso y se te quita. Y muchos de los que dicen, ah, huevo, yo ya he visto a Gore, tenerlos enfrente, tener enfrente las escenas completas para poder visualizar cómo se ve todo eso, hace que se les caiga los huevos a los más valientitos. No lo aguantan. No, pues no, o sea, No, no lo siempre, aguantan. siempre es otro pedo totalmente el ver las cosas de, pues de frente, ¿no? Sí, Como no, ya es es. otro nivel eso. Ya es otro pedo, pero pues muy en pañales, de verdad muy en pañales. Eso fue algunas cosas que al menos a mí me tocó escuchar y ver en esas épocas en Oaxaca. Las patoaventuras del tío Dani. Y está bailando así. Sea, jamás me logré meter más a ese pedo. Jamás pedí videos de esas madres, porque no mames, ¿quién va a pagar 2.500 bar nomás por que te den chance de poder Pero si te los venderte? hubieran dado, o sea, créeme que tú ya estarías ahí cada fin de semana también comprando tus peliculitas, ¿eh? No, me animaría. Ah, entonces, mira, Actualmente. si preguntaste por ellas, yo digo que sí, o sea, sí tenías ¿Por qué lana. soy yo? Soy un pinche güey curioso. Ah, pues ahí está. O sea, si te las hubieran dado a precio normal, yo creo que sí, Sí, eso pinche sí. Jorge el Curioso me la pela a dos manos. Me dicen, güey, allá se aparece una cosa allá en esa pinche cueva. Yo así de, A ver. a huevo, a ver, vamos para allá. Yo quiero de eso. Si me dicen, no mames, vamos a una pinche casa embrujada. Y así de, jalo, güey. Pues muchas veces ves que nos han dicho, güey, vamos a un cementerio. Ahorita no hemos podido por pandemia, por pendejadas así. Pero muchas ocasiones, por ejemplo, que nos han dicho, güey, vamos a tal cementerio. Por ejemplo, nos decía Isis o David, así vamos a este lado. Y yo decía, ah, Simón, sí, nada más que pues, por pandemia no se ha podido. El Memorias de un Nahual la ha cumplido un año y pedacito. Y Que seguimos cagadamente es esperando. el año pedacito de la pinche pandemia.
Pero Seguiremos aquí, bebés. si de ser posible, pues sabes que yo me aviento, porque también lo mismo pasó con Isis tiene muy Randonáutico. buenas cosas. ¿Sí? Isis cuenta muy buenas historias. O por ejemplo con Randonáutica, Hay que que invitar a Isis y a David. sí. Yo sé que Isis y David se echarán unas muy buenas historias de terror. Sí, habrá que hacer ese especial. Oh, sí. Dice películas HSBC y películas Vancomer y Banamex. Yo dije HSBC. Sí. Ay, qué pendeja. VHS. VHS. Sí, perdonen ustedes. Sí. No manchen, a mí sí me dan miedo Ah, esas cosas. cierto, hay unas que se llaman Trauma. Esas son las que yo te digo. Las trauma. Mi hermana. Tenía una o dos. Y las veía con su novio. Y yo nada más veía las portadas y le decía, no mames, guarda esa pendejada, güey. Está muy Pues asquerosa. en su momento, precisamente esas fueron las cosas que anduvo vendiendo el alarma. El Sí. alarma, la gente no la compraba por, ah, vamos a ver la redacción, porque estaba muy de la mierda y tenía muchos errores ortográficos, la neta, el chile. Sino mucha gente era porque, no mames, vamos a ver este tipo de desmadre. Y sí, el circo te llama la atención. Esa clase de situaciones es lo que te llama, como por ejemplo lo que en algún momento puse hace unos días, semanas, meses, no sé cuándo puse, lo de Marbella, la mujer lagarto. El Ajá. puro morbo de la gente hacía que esos espectáculos jalaran. Que es así de, güey, vamos a ver a los animales, fenómeno, güey. O sea, no ibas a las canicas, no ibas a la pinche rueda de la fortuna toda Ah, pedorra yo que. siempre iba a las canicas y nunca me ganaba algo. No, pero no, pero cuando ibas con tus primitos, decías, vamos a ir, vamos a meternos allá, vamos a ver al gallo diablo. O sea, el pobre, era un gallo ¿A la normal. Diablo Gallo? No, al diablo gallo. Ah. O el gallo diablo. La cosa es de que No importa, es lo mismo. era un gallo que Era el diablo. le cortaron la cresta, se la cortaron de tal forma que No le mames, metieron amigos. unos puntos para que se le hicieran dos cuernitos acá. Ay, qué Ese era cuernos. el gallo diablo. O el pato con tres patas, valga la patez. Era un animalito deforme. Y pues se exhibían en las ferias, al menos del sur del país, sí estoy seguro, porque de hecho cuando puse esa madre, mucha gente dijo, sí, güey, sí, seguía viniéndose para acá. En Mérida dijeron la feria donde se ponían y que había la posibilidad de que le dieras de comer Ah, no mames, a la mujer a lagarto. la mujer lagarto. Y me encantaba porque en todos los ¿Y qué le lugares, daban de comer, cacahuates o qué chingados? según está allá, de Contigo de Verde, Ajá. decía que le podías dar pollito. Que le podías aventar pollito. O sea, un pollito No, no, vivo. no, pollito, piecitas de pollo crudo. ¿Y si se las comía? Pues no sé. Es lo Dices, no que está mames. allá, fue lo que puso. Y para todas las personas decían, sí, es que esta maldición es por no obedecer a mis papás. Sí, no obedecí. ¿Por qué estaba así, señorita? Es que no obedecí a mis papás. A Vengan, mis vengan a ver papaces. a Marbella, la mujer A mis lagarto. papaces no los oí cuando debía de oírlos. No, y salió también la competencia porque también salió la mujer tarántula. A la verga. Sí, no era mames, salía la mujer tarántula y era la misma cosa. Era una señora que se paraba, bueno, que estaba debajo de una plataforma donde estaba una tarántula gigante en una telaraña de estambre, porque era una pinche telaraña de estambre, que le ponían como adornos de Halloween y nada más sacaba la cabeza y nada más se te quedaba viendo. ¿Te miraba tu alma? Pues no creo, porque se supone que Xmaquil dice, Mérida es la feria de Xmaquil. Resulta de que cuando tú te metías esas cosas, lo que hacían era un juego de luces. Primero, Marbella o esta cosa estaban a una La di esta cosa. sí, estaban a una distancia lo suficientemente lejos para que tú no pudieras acercarte. Y aparte tenían una malla, le habían puesto una malla como de gallinero No para que manches, no quieras besar a la pinche de mujer lagarto y acá van a tener hijitos con un gato. acariciarla, si no. Acariciarla. quedaba lejos, pero primero. ¿Quieres acariciarme la mujer lagarto? Diría que un sapo, pero eso es un anfibio. Dice, pero primero entrabas ahí al pinche tráiler todo guango y veías a un chingo de animalitos en frascos. Porque, seamos sinceros, muchos de esos animalitos solamente te llaman la atención porque tienen malformaciones genéticas y esos cualquier veterinario los ha de haber visto. Hasta un pinche teratoma es capaz de tener ahí, ¿no? Pero la cosa es que tenían un chingo de cosas en formol todo bien culero porque ya estaba muy de la chingada y se veía hasta verde. Y te iluminaban bien cabrón muchos de los animales que ya estaban disecados. O sea, había un becerro de dos cabezas que ya de tanto que debieron haberle jugado su tatema ya estaba pelón. O sea, estaba con pinche cabeza de rodilla.
Esa va de tanto que le han jugado a la cabeza, pero pues ahí estaba esa chingadera con un ojo para arriba, Entonces, otro si para yo te abajo. juego a la cabeza, ¿vas a acabar pelón? Mira, tengo la manera de poder deshacerme de eso con un albur muy fino, pero soy una persona decente. Ay, por favor, cuando quieres eres una persona A huevo. decente, cuando no, nomás no. Saludote, Vladimir, eso Tamaulipas. El asunto es de que primero te deslumbraban un chingo con todo eso, y al momento de que te deslumbraban, porque te ponían las luces casi casi de frente, tus ojos se adaptaban a ese pedo. Cuando pasabas a la otra ala, que era donde estaba Marbella, estaba totalmente en oscuridad. Entonces, en lo que tus ojos se adaptaban, nada más veías a la pobre Marbella que se movía y que medio hablaba y que decía, hacía gruñidos y todo eso. No, dice que por 5 varos podías echarle pollito, pero creo que la entrada estaba entre 10, 15 pesitos para poder entrar a todo eso. La cosa es que te decían, no, ya vieron a Marbella, ya vieron cómo se mueve, ya lleguen a la chingada. Porque ni Vieron siquiera. cómo se Pues es que sí, o sea, era un pinche molde de yeso y este pinche yeso ya estaba todo vergueado, estaba todo gastado. O sea, tantas veces de que la mi han movido. pollito. Sí, no. ¡Tate! Y eso al menos a mí me gustaba porque me causó un chingo de morbo y decía, papá, déjame ir a ver a ese pedo. Y dices, güey, te vas a. Mira, hemos visto más cosas nosotros que lo que está allá, pero ándale, ten tus 5 pesos, ve a hacerte No, mi pendejo. papá, o sea, creo que alguna vez le dije, papá, vamos a entrar a ver a las personas allí. Mi papá, Nel, son puras mereñes. Sí, no, y eso fui como 2 veces, si acaso. Después fue un. Ah, pues. Está ahí. Y antes era un tráiler grande. Ahorita es un pinche mini tráiler todo chiquito que va a estar todo apretado ahí. Pobre Marbella, cada vez la ponen un tráiler más chiquito. Ojalá se haya comido el día de hoy. Solo me puedo imaginar a este, ¿cómo se llama el pez de Gravity Falls? ¿Cuál es? El pez, el que vive en la alberca. Algo de Marmando. Marmando. Te iba a Marmando. decir algo de Fernando, pero sí. O sea, me imagino así como Marmando, así como de, oh, llegué hasta aquí a brincos porque estaba buscando agua. Sí. Y la mar ya, creo que moriré porque me falta agua. Y pollito. Y Y le pollito. dan de comer pollito. Ah, me preguntan que qué es la frase que está arribita de las donaciones. Que dice Ignelimanti Citlantzintli. Que es básicamente gracias, estrellitas. Está dando las gracias a las Citlalis. Citlali es Estrella. estrella. Ajá, Citlali es estrella. No sabía. Como Xochitl es flor. Xochitl, creo que sí. Xochitl es flor. Sí, de ese sí lo sabía. Y Citlali es estrella. Qué bonito. Qué bonito. Era así. Dice esa clava anda desatada. Dice aquí se pierde la decencia. Le andan tocando el pezón al maigo. Me lo dice el tuétano en los huesos. Ya es la hora de los albures, no manches, la tía Ñi, ya le entró otra vez el síndrome de Stolas. No, la tía Clau es decente, claro que sí. Dice yo que en español es. Ah, la verga. Se está actualizando este pedo. Ah, pues ya me exhibiste, buenas noches, qué frase. Ok. ¿Qué? Se Dios. quedó igual. Apenas está entrando los nuevos. A la tía Ñi ya le entró otra vez el síndrome de Stolas. ¿Yo qué? Oh, mi madre me dijo la mitad de la frase, pero la otra palabra ya no se acordaba. Dice Fátima Loaiza, a mí me da trauma entrar a la Casa del Terror en la feria de Xmaquil, porque por unos 2 años consecutivos se confirmaron varios asesinatos dentro de la atracción, y me da Wow. miedo cuando los vatos disfrazados te empiezan a perseguir fuera de la atracción. Siento que de ahí no voy a salir. Oh, lo vergo. Habría que buscar eso. O sea, imagínate de tu feria, que no tiene nada tiene que ver con la feria de Chapultepec, que ahí también se ha muerto gente. Y varias veces. Que Pero por. afuera. No, en las atracciones. En las atracciones al menos hubo 4 muertes. Antes de la última que hicieron que cerrara ¿A el poco? parque. Sí, claro que A ver, sí. quiero papeles. Quiero ver papeles. Ahorita vamos a ver un iceberg, vamos a ver cómo no. A El huevo. iceberg de la feria de Chapultepec. Jalo. No, también como lo que sucedió hace poquito que en Six Flags detuvieron porque sonó el detector de metales. Que nada tiene que ver con moderato. Encontraron unos vatos con una subametralladora. La quería Ah, meter sí me habías comentado. al parque. Dice. Dice. ¿Y usted qué quiere hacer, señorita? Yo quiero bailar.
Y bueno, ahora sí. Dije que iba a ser de media hora, pero resultó que ser de 1 hora con 10. Pero pues es hora de que nosotros nos vayamos a dormir. No, no a dormir, sino a seguir trabajando. Chispita existe, Chispita es amor, Chispita existe, Chispita es amor, Chispita vive en sus corazones, estúpidos Eso, por cierto, bebés. anunciarles que estamos en el top 25, en el lugar número 25 de podcast de True Crime en México y de historias de terror y pendejaditas así. ¿En Estamos en el top qué 25 plataforma? de en Spotify. ¡No mamen, amigos! ¡A huevo! En iBooks, hay al menos, en iBooks, hay 10.000 podcasts y estamos en el top 1.000 a nivel mundial. Entonces ahí ya estamos. Y en Spotify, si lo tenemos allá, esperemos poco a poco ir Amigos, por subiendo ustedes, con ustedes y para ustedes, estamos en el lugar 25 de de Spotify. Spotify en su Fiesta momento. por eso. Fiesta en América, Ya fiesta en América. Saquen a su papá Chayanne. está vacunado, ya sáquenlo otra vez. Sáquenlo otra vez. Sí. Y bueno, ahora sí. Ah, es hora de que nosotros nos lancemos porque hay muchos pendientes. Por cierto, dice Diana González. Sí, vamos a checar muchos de los pendientes que tenemos porque estamos súper atrasados. Después de lo de los envíos, que nos tomó un chingo de tiempo, estuvimos medios malitos, bueno, yo. Entonces, han sido cosa tras cosa en la cual no nos ha permitido poder avanzar como quisiéramos, pero andamos precisamente en Paso a ello. pasito. De paso a pasito, pero vamos lentitos, pero seguros. Entonces ustedes tengan tantita paciencia, vamos a adentrarle Ah, directamente en eso eso. amerita un baile de Gina Montes. Tur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 
Pues dejen, vuelvo a preparar mis temas. Es que hagan de cuenta que, por ejemplo, cuando hacemos estas transmisiones son un poquito más tranquilas, más un poquito de relajo, de desmadre y todo eso. ¿Por qué? Porque muchas de las historias que nos han contado, que me han dicho, todo eso, pues las recuerdo y les pongo un poquito de feeling para poder sacarlas. A diferencia de cuestiones de historia que tengo que, no solamente son las cosas que recuerdo, sino tengo que tener una base sustentada para poder comentarles qué pedo, y la historia es muy vasta en algunas cosas, y tengo que hacer un proceso de investigación, y a veces procesos de investigación me llevo 1, 2 o 3 días, que son cosas en las cuales esos 3 días pues tengo que estar trabajando, porque pues yo he encantado de andar contando y diciéndoles varias cosas, pero pues esto no es nuestro trabajo propiamente principal, tenemos otras cosas que andar haciendo. Desafortunadamente. Desafortunadamente, si no, encantados de poder hacerlas más seguido. Y aparte que pues cada vez que trato de contarles algo, al menos tiene que tener una base real, ¿no? Donde puedan ver las fuentes, puedan checarlas, puedan también adentrarse a esas mismas fuentes, refutarme con esas mismas fuentes inclusive. Y es más tardado, mucho más tardado, y no hay como improvisación, que muchas veces en las historias pues también se llega a dar, ¿no? De terror. Ahí es un poquito más lineal, entonces por eso se tardaría un poquito más. Y no digo que no se pueda hacer, hay algunas cuantas cosas que sí se podemos andar contando, como historias, leyendas o cositas ahí pequeñitas, pero cosas de historia, 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 sí se requiere un buen ratito para poder prepararlas y poder, pues, que algo esté jugoso, ¿no? No solamente una historia de 15, 20 minutitos, aunque también podría funcionar para YouTube. Amor, Andrés me está molestando. Dile que ya le mandamos sus chaperos. Muchacho, ahí ya es donde tienes que andarlo checando directamente con tu guía. Ya fuera de ahí no podemos hacer mucho más. Solo rezarle a la Virgencita para que te lleve. Sí. ¿Y saben qué? Tulpi babies aburridos no estarán. Tulpi babies historias escucharán. Tupi, 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 en el episodio de hoy, fírmame mi metroflog. Nada más. Era esta, ¿cómo se llama? Mónica Murillo. En el episodio de hoy, Mónica Murillo es mi novia. Conocí mucha gente que decía, güey, es que Mónica Murillo sí la Te tengo vas a morir, agregada. pendejo. Te vas a Sonso, matar. quítate de ahí, Blackie, con una chingada. Obeso, chingada madre. ¿Quieres morirte? ¿Te quieres morir? Yo me estaba muriendo, pero tú te puedes morir más. Ahora Chingado. sí, Chingado. nos andamos viendo, chicos. Nos vemos el viernesito en Memorias de un Nahual y vamos a ver qué se puede hacer para Historia con el Nahual. De mientras, pues, pueden darse una vueltita en YouTube. Ahí están algunos cuantos episodios que son de historia. Ah, ahora sí, ¿alguna última cosa antes de irnos, tía Clau? Los amo, bebés. Descansen. Besitos en sus tatemas. Befasos. Recordemos que el grupo es hecho por fans y para fans, y aunque nosotros estemos ahí, nosotros a veces por cuestiones de tiempo no estamos tan al pendiente 100% de lo que digan. Entonces recuerden utilizar los canales oficiales para poder hablarnos a nosotros, por si es que preguntan acerca de algunas cosas como chacharitas, trabajos, todo lo demás. Eso directamente con nosotros, ya que el otro es como más para echar desmadrito entre ustedes. Sobre todo para que Aracne, que creo que es quien hizo el grupo, no se sature de esto. Nosotros nos despedimos, nos andamos viendo, un besazo. Hasta pronto. Chispita. Existe. El micrófono sigue abierto. Tú dale tanto cuanto quieras. Hacer esa combinación de la carabina de Ambrosio con la de Chispita. Sí, pero pues es que si la sienta la llave cantando, no puedo. Deja de probar pintura, chiquilla, vámonos. ¿Puedo jugar las luces? No.
todos gis y no tienes agua.